Estos vídeos son posibles gracias a vuestro apoyo en nuestro podcast de iVoox y nuestro canal de Twitch. Seguid el portal dimensional indicado en la descripción. Y que las babas del gran Tulu caigan sobre vosotros y os cubran de deleites. Realmente, siempre he sido incapaz, y me temo que lo seguiré siendo, de establecer con precisión los límites entre lo fantástico y lo real, los límites del reino del misterio. Para mí, el misterio es una invasión, un asalto de lo desconocido que se cuela para determinados e inciertos intersticios de lo real que me invade y pugna por salir. Su producto suelen ser los cuentos fantásticos, que al final son eso, el misterio que se manifiesta a gente normal como nosotros en un sitio determinado. Esa invasión que yo siento y que me arranco gracias a los cuentos fantásticos. Y creo haberme curado de algunas neurosis escribiéndolos. Julio Cortázar. Hay objetos que se abandonan, que se tiran o se pierden en el desorden tibio de las casas y los basureros. El desapego, la acumulación, el empacho de cacharros y cachivaches no impide ver la magia en el detalle de un objeto insignificante que se va llenando de recuerdos, como un polizón dentro de un barco que navega encerrado en su botella. Y entre los alegres gritos y los llantos, se acumula el polvo de la vida. El valor material de estos fragmentos del mundo es ninguno. Simplemente andaban siempre por en medio mientras vivíamos. Cuando aprendimos a caer y a levantarnos, estaban allí, acompañándonos. Y con el tiempo, al pasar junto a ellos, los acariciamos con la suavidad del pensamiento. Quizá los conservemos. Quizá caigan en manos de otros. Lo más probable es que terminen en los grandes estercoleros del mundo. Y así, la historia se repite. Alguien, el polizonte, el barco en la botella que zarpa de nuevo. Estos artefactos, normalmente pequeños, no tienen la forma de la espada. No albergan los secretos de los grimorios, no son la joya engastada en la corona de los reyes. Pasan inadvertidos, pero pueden ser lo que queramos que sean. Y en ocasiones, construyen junto a nosotros su propia arquitectura del mito fundacional.
Es un misterio indescifrable cómo desde la niñez somos capaces de encontrar el mito y el romance, la virtud y el asombro en las cosas más insignificantes. Y en mitad de la nada jugamos, quizá por primera vez, con esos objetos, como si se tratase del despliegue de los grandes escenarios de Shakespeare y las óperas de Wagner. El maestro, escritor y cuentista de renombre, Lord Dunsany, sabía que existía ese vínculo irrompible, y quizá fue por eso que escribió este cuento. Porque esta, nuestra historia de esta noche, no parece una de esas historias emblemáticas en las que la épica de los grandes continentes perdidos, los titanes y los héroes de renombre se personifiquen en la figura del gran héroe arquetípico. No, amigos, esta es la historia de un viejo caballito de madera. Esta es la historia de Black Daros. En un campo de las afueras de la ciudad, sembrado de ladrillos, caía el crepúsculo. Una o dos estrellas aparecían sobre el humo, y en ventanas distantes se encendían misteriosas luces. La quietud y la soledad se hacían cada vez más profundas, y entonces todas las cosas desechadas que callan durante el día hallaron sus propias voces. Un viejo corcho habló primero y dijo: «Crecí en los bosques de Andalucía, mas nunca escuché los perezosos cantos de España. Crecí fuerte a la luz del sol, aguardando mi destino. Un día los mercaderes llegaron y nos arrancaron por la costa, apilados, a lomos de asnos, nos llevaron a una ciudad a orillas del mar, donde me dieron forma. Un día me enviaron al norte, a Provenza, y allí cumplí con mi destino, porque me pusieron de guarda sobre el vino hirviente, y durante 20 largos años permanecí centinela fiel. Al principio, el vino que guardaba durmió en la botella soñando con Provenza, pero con el paso del tiempo fue tomando fuerza, hasta que llegó al punto de que la mera presencia de los hombres incitaba al vino a envalentonarse, y desde el interior de la botella me empujaba con todas sus ganas, diciéndome: déjame salir. Cada año su vigor aumentaba y acentuaba el vino su clamor siempre que algún incauto mortal se paseaba por allá, pero nunca logró arrojarme de mi lugar. Luego de haberle contenido poderosamente durante esos 20 años, fuimos traídos al banquete y me relevaron de mi puesto. Y el vino saltó bullicioso y corrió por las venas de los hombres y exaltó sus almas hasta que se alzaron de sus asientos y cantaron canciones provenzales. Pero a mí me arrojaron a la nada. A mí que había sido su centinela fiel 20 años y que estaba aún tan fuerte y macizo como cuando me encomendaron la guarda y custodia de la botella. Miradme ahora. Ahora solo soy un despojo en una fría ciudad del norte. Yo que he conocido los cielos de Andalucía y guardado muchos años los soles provenzales que arden en el corazón del vino regocijante. Entonces, un fósforo incólume que alguien había tirado habló: yo soy un hijo del sol y un enemigo de las ciudades. Hay en mi corazón cosas que no sospecháis. Soy hermano de Etna y Stromboli. Guardo en mi interior fuegos escondidos que surgirán un día resplandecientes y hermosos. No entraremos en la servidumbre de ningún hogar, ni moveremos máquinas para nuestro alimento allí donde lo encontremos, el día en que seamos los más fuertes. Hay en mi corazón niños maravillosos, cuyos rostros han de ser más vivaces que el arco iris. Firmarán pacto con el viento del norte y el este, y nos empujarán hacia adelante, y todo será negro tras ellos,
y negro sobre ellos, y nada habrá bello en el mundo sino ellos. Se apoderarán de cuanto hay sobre la tierra, y esta será suya, y nada los detendrá sino nuestro viejo enemigo, el mar. Tras el fósforo, habló una vieja tetera rota. Soy la amiga de las ciudades. Me siento sobre el hogar entre las esclavas, las pequeñas llamas que se alimentan de carbón. Cuando las esclavas danzan tras las rejas, me siento en medio de la danza y canto y alegro a mis amos. Y entono canciones sobre la malicia del gato y sobre la inquina que hay hacia él en el corazón del perro, y sobre el torpe andar de los niños, y sobre el arrobamiento del señor de la casa cuando cocemos buen té moreno. Y a veces, cuando la casa está muy caliente, y contentos el amo y las esclavas, rechazo los vientos hostiles que soplan sobre el mundo. Después, habló un trozo de vieja cuerda. Yo fui hecha en un lugar de condena, y condenados tejieron mis fibras en un trabajo sin esperanza. La suciedad del odio se asentó en mi corazón, y por eso jamás dejé libre nada una vez que lo hube sujetado. He atado muchas cosas, implacable, por meses e incluso años, porque acostumbraba a entrar plegándome en los almacenes donde las grandes cajas yacen abiertas al aire, y una de ellas se cerró de súbito, y mi fuerza espantosa cayó sobre ella como una maldición. Y si sus tablas gemían cuando yo las estrechaba, o si pensando en sus bosques crujían en la noche solitaria, yo las estrechaba todavía más, porque vive en mi alma el pobre odio inútil de los que me tejieron en un lugar de condena. Pero a pesar de todas las cosas que había retenido con mi garra de prisión, mi última obra fue libertar una. Estaba yo ociosa una noche en la sombra, en el suelo del almacén. Nada se movía y hasta dormía la araña. Hacia medianoche, una gran bandada de rumores ascendió de las planchas del suelo y estremeció los techos. Un hombre vino hacia mí, solo, y conforme se acercaba, reprochábale su alma. Y vi que había una gran pugna entre el hombre y su alma, porque su alma no quería dejarle y continuaba reprochándole. Entonces el hombre me vio y dijo, «Esta, al fin, no me fallará». Cuando así le oí decir, determiné que cualquier cosa a que me requiriese sería cumplida hasta el límite. Y cuando formé este propósito en mi corazón impasible, me asió y se subió a una caja vacía que debería atar a la mañana siguiente, y me enlazó por un extremo a una negra viga, mas el nudo fue atado con descuido, porque su alma estaba reprochándole de continuo y no le daba reposo. Después hizo una lazada de mi otro cabo, y entonces el alma del hombre cesó de reprocharle, y le gritó jadeante, y le suplicó que se pusiera en paz con ella, y que nada hiciera de súbito. Mas el hombre prosiguió su trabajo y puso la lazada por su cabeza hasta por debajo de la barba, y el alma gritó horriblemente. Así, el hombre apartó la caja de un puntapié, y al momento comprendí que mi fuerza no bastaba, mas recordé que él había asegurado que no habría de faltarle, y puse todo el vigor de mi odio mugriento en mis fibras y le sostuve con solo el esfuerzo de la voluntad. Entonces su alma me gritó que le soltara, pero yo dije, «No, tú humillaste al hombre». Me gritó que me soltase de la viga y ya resbalaba porque solo me sujetaba a ella por un nudo mal hecho, pero apreté con mi garra de presa y dije de nuevo, «Tú humillaste al hombre». Y sofocadamente me dijo otras cosas, pero no respondí. Y al fin, el alma que vejaba al hombre que en mí había confiado, voló y lo dejó en paz. Jamás pude luego atar ninguna cosa, porque mis fibras quedaron desgastadas, retorcidas,
y aún mi implacable corazón habíase debilitado en la lucha. Poco después me arrojaron aquí, pues ya había cumplido con mi trabajo. Y así, todos aquellos objetos abandonados hablaron entre sí, y mientras tanto, asomaba sobre ellos la forma de un viejo caballito de madera que se quejaba amargamente diciendo: «Yo soy Blackdaros. Triste de mí que yazgo ahora como un despojo entre estas dignas pero humildes criaturas. Ay de aquellos días que nos fueron robados, y ay de aquel grande que fue mi dueño y mi alma, cuyo espíritu se ha encogido y no puede saber más de mí, ni cabalgar por el mundo en caballerescas empresas. Porque yo fui Bucéfalo, y él Alejandro, y ambos fuimos hasta el Indo. Con él hallé los dragones cuando él era San Jorge, y fui el caballo de Rolando en lucha por la cristiandad, y muchas veces Rocinante. Batallé en los torneos, y caminé errante en busca de aventuras, y encontré a Ulises y a los héroes y las mágicas fiestas. Y ya tarde en la noche, antes de encenderse las lámparas en el cuarto de los niños, montaba sobre mí bruscamente y galopábamos a través del África. Allí cruzábamos en la noche tropicales selvas y pasábamos oscuros ríos que centelleaban con los ojos de los cocodrilos, y en donde flotaban los hipopótamos corriente abajo, y misteriosos ganados surgían de pronto en la oscuridad y furtivamente desaparecían. Y después de haber cruzado la selva encendida por las luciérnagas, salíamos a la abierta llanura y galopábamos por ella, y los flamencos escarlata volaban a nuestro lado por las tierras de los reyes sombríos, con coronas de oro sobre sus cabezas y cetros en las manos, que salían de sus palacios para vernos pasar. Entonces revolvíame yo súbitamente, y el polvo se desprendía de mis cuatro herraduras cuando galopaba hacia casa de nuevo, y mi amo era llevado al lecho. Y al otro día montaba en busca de extrañas tierras, hasta que llegábamos a una mágica fortaleza guardada por hechiceros, y derribaba los dragones a la puerta, y siempre volvía con una princesa más bella que el mar. Pero mi amo empezó a ensanchar de cuerpo y a encogerse de alma, y rara vez salía de aventuras. Al fin vio el oro y nunca más volvió a cabalgarme, y a mí me arrojaron entre estas gentes humildes. Así, mientras el caballito hablaba, dos niños se escapaban, sin permiso de sus padres, de una casa situada en los límites de la ciudad, y cruzaron el descampado en busca de aventuras. Uno de ellos llevaba una escoba, y al ver al caballito nada dijo, pero rompió el mástil de la escoba y lo ajustó entre sus tirantes y su camisa, al costado izquierdo. Después montó en el caballito y, enarbolando el ástil de la escoba, aguzado en la punta, gritó: «Saladino está en este desierto con todos sus secuaces, y yo soy Corazón de León». Luego el otro niño dijo: «Déjame a mí también matar a Saladino». Y Blackdaros, en su corazón de madera, que estaba henchido con pensamientos de batalla, dijo: «Aún soy Blackdaros».
¿Les ha gustado el relato, amigos? Una curiosa historia la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? El cuento de Blagdaros fue publicado por primera vez en la edición del 16 de mayo de 1908 del periódico Saturday Review. Posteriormente, reeditado en la antología de 1910, Cuentos de un soñador, una de las compilaciones fantásticas más importantes del siglo XX y probablemente una de las obras referenciales, la de Lord Dunsany, que constituye los pilares de la fantasía moderna, predecesor de otros grandes autores del género, desde Tolkien hasta Lovecraft. Dunsany viajó por las dimensiones desconocidas del sueño y así, junto a dioses y demonios de su propia creación, alcanzó una cosmogonía inabarcable. Blagdaros es sin duda uno de esos cuentos inclasificables y evocadores. En el exilio, arrojado a un destino atroz, rodeado de los objetos desheredados del mundo, Blagdaros, el caballito de madera, lamenta su destino y recuerda sus antiguas gestas, los nombres y las batallas que compartió con aquellos que jugaron con él. Sobre su lomo de madera cabalgaron los sueños y aventuras imaginadas de aquellos niños que pagaron el tributo a la madurez, olvidándose del juego. Pero el caballo, en su corazón de madera, recuerda. Cuentan que entre los pueblos primitivos, aquellos que no conservaban tradición escrita alguna, se creía que los espíritus y las almas eran los que otorgaban el fuego de la vida en los seres humanos. Se imaginaban estas almas como vapores o sombras que iban de un cuerpo a otro, pero estas no solo pasaban de un ser humano a otro, sino que se decidían también por habitar plantas, animales y objetos inanimados de todo tipo y condición. Algunos antropólogos consideran que solo en estadios más evolucionados y estructurados de espiritualidad se llegaban a consolidar los politeísmos y monoteísmos. De alguna manera, la estructuración y jerarquización de la sociedad traía consigo el mismo efecto en el pensamiento colectivo, y así el animismo primitivo fue desapareciendo, tomando quizá otras formas. Pues existen ejemplos también en sociedades muy evolucionadas que mantienen en forma de leyendas su apego por el alma de los objetos. En el folclore japonés, por ejemplo, los paraguas, las sandalias o los instrumentos musicales celebran una curiosa transformación al cumplir 100 años, pues en este aniversario cobran vida y reciben un alma como presente de los dioses. Sus formas cambian y obtienen ciertos rasgos antropomórficos. Pueden ser objetos benignos o malignos según el uso que sus dueños les dieron. Normalmente les gusta hacer travesuras y molestar a los humanos. En este sentido, son muy parecidos a los duendes y trolls de Occidente. También pueden aliarse con otros objetos y cobrar venganza contra sus dueños. Existe un curioso rito japonés que suele realizarse en pequeños altares y que consiste en una serie de protocolos para consolar a los objetos rotos e irreparables. De algún modo, se intenta resarcir a estos artefactos místicos de un pasado glorioso, de un presente moribundo. Y así es como Blagdaros recuerda sus días de gloria. Él, que había interpretado el papel de los caballos más fuertes y nobles de la historia, yace ahora abandonado en un lóbrego descampado. Tan solo hace falta que un nuevo aventurero se cruce en su camino para recuperar su auténtica esencia, el alma quizá que habita en el propio rito del juego. ¡Qué injusto destino es aquel que nos va privando del derecho legítimo a la imaginación! ¡Qué extraña norma se aplica para censurar el juego por el juego, improvisado y auténtico! ¿Por qué exigimos cada vez mayor grandilocuencia para el disfrute? ¿Por qué dejamos de alimentar esos anhelos
y necesitamos cada vez despliegues más vastos de imaginarios que a pesar de todo no terminan de llenarnos. ¿Por qué esta condena terrible del usar y tirar, del no saciarse nunca, del quererlo todo nuevo siempre, sin darle tiempo al objeto, sin darle tiempo al sujeto, de pararse a contemplar las maravillas del mundo? La historia de Dunsany parece querer invitarnos a recuperar esa otra realidad, aquella en la que realmente nos damos cuenta de que estamos rodeados de todo tipo de maravillas, de terrores y tragedias. No necesitas un mundo fantástico enterrado en el pasado olvidado de la humanidad para explorar este mundo repleto de recursos fantásticos y fantasmagorías. Tan solo es necesario reciclarlos en la mente despierta, porque eso es lo que significa habitar nuestra realidad, y ese es el lugar en el que vivimos, un oasis de pavores y fascinaciones, repleto de tesoros. Desde aquí, les invitamos a que prueben, a que se sienten y jueguen, a que pinten, lean y construyan marionetas con sus antiguos objetos cotidianos, con sus juguetes olvidados en desvanes, como lo hicieron cuando fueron niños, con los desperdicios de la última hoguera conciliar, con los restos de recuerdos que atesoren. Arrójense al suelo, mánchense la ropa, canten, bailen y rían. Olviden por un momento las reglas del mundo y dejen que todo lo que les rodea sean por un momento plantaros. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual este programa no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, visiten nuestro perfil de iVoox y pulsen sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día seamos capaces de invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.